¿cómo estáis? Llegamos al fin de semana con un programa de lo más cultural. Hoy es 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, y no podíamos dejar pasar por alto la música. Por eso os ofreceremos un planazo, pero un señor planazo, para esta tarde-noche. Además, como cada viernes, tendremos nuestras secciones habituales de cine y literatura. Esto es el magazine de La 8 Bierzo y comenzamos ya. Bueno, como no, comenzamos felicitando a todos los músicos. Feliz día, porque hoy el calendario nos marca que es Santa Cecilia, patrona de los músicos. De hecho, suele aparecer representada con algún instrumento, tipo un laúd, un órgano. Es que precisamente cuando pensamos en músicos, muchas veces nos imaginamos pues un pianista, un violinista, alguien tocando el arpa, pero la música engloba muchos más estilos que el clásico. Y para hablar de todo esto tenemos a dos princesas con nosotras con nombres muy machos. Ellos son Luis García y Pepe Domingo, más conocido como Pepe Jomín. ¿Y qué tal estáis? Bien, muy bien. Aquí fantásticamente contigo. De momento formales. Siempre, bien. Siempre, sí. Siempre. Bueno, sois dos de los tres integrantes junto con Peta del grupo Princesas, un grupo berciano emergente de punk rock que lo está petando precisamente, ¿no? Está subiendo como la espuma, estáis dando un montón de conciertos en poco tiempo y esta noche precisamente vais a honrar a vuestra patrona con otro concierto. Sí, la verdad es que es lo que pensamos. Por la mañana cuando vimos que era Santa Cecilia dijimos, vamos a honrar a la patrona. Sí, fue así. Bueno, contadnos, sin cachondeo, ¿dónde es? ¿A qué hora? Contadnos un poco. Bueno, pues en principio, bueno, el concierto va a ser en La Nave, en el Espacio Cultural La Nave, a las 8:30. Y en principio hoy van a venir a tocar Fosco, que van a venir desde Elche. Y venían unos asturianos que se llaman Boy Muerto, pero que por circunstancias no han podido venir. Y entonces hemos salido del banquillo, para, como el equipo A que aparece para salvar las situaciones, pues igual, sí. Y dijimos, vamos a tocar Princesas ahí, no os preocupéis. Somos la mejor opción entre los secundarios. Sí. No lo olvidéis, Princesas. Vuestro grupo de cabeza. ¿Qué prefieres ser? ¿Cómo es? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Cabeza de ratón, siempre. Lo mejor entre lo peor. Bueno, como pues, ese delantero que es de un equipo muy malo y que no juega nada y sale y mete gol. ¿Sabes? Así somos nosotros. Muy bien, pues está bien la teoría. Sí. Modestos, sois muy modestos y muy humildes. Bueno, pero tenemos que ser así porque siendo el único grupo de chicas de Ponferrada, pues tenemos que abrirnos camino un poco entre todos estos hombres que hay dedicándose a la música en el Bierzo, que a veces pues te arrinconan un poco y te deja un poco de lado, pero bueno, hemos llegado y la verdad es que les está fastidiando un poco que un grupo de chicas ahora esté triunfando tanto. Bueno, a ver, decíamos, esta noche tocáis junto con el grupo Ilicitano Fosco. Vamos a escuchar acordes muy diferentes, estilos también muy diferentes. Vamos a hacer ahora una masterclass así rápida de estilos, porque vosotros, decíamos, os centráis en el punk rock, ¿no? O rock punk. Punk, bueno, rock. Nos gusta. Es complicado. Lo hablábamos hoy y hemos decidido que hacemos ASMR. Que eso es que hay, no sé si has visto tú en YouTube vídeos de gente que va al micrófono y rasca el micrófono. Y hace cositas de esas. Hola, ¿qué tal está? Y hace así de ese rollo, o sea, como relajante. Cosas de estas, pues ese es nuestro estilo. Somos rollo relajante, pero te pone nervioso. O sea. Me estáis dejando loca. Bueno, y con un sonido un poco más próximo pues, al rock, más guitarrero y tal, pero bueno, que nos gusta hacer ASMR. Además pero, que es más complicado decir ASMR. Eso, las etiquetas es complicado. Sí. Es complicado, porque tú cuando empiezas a hacer algo tampoco te dices voy a hacer esto en concreto. Yo por lo menos surgen, las cosas surgen. Y más entre nosotros tres, sí. Las tres chicas del grupo, porque cada una tenemos nuestra influencia musical muy diferente. Por ejemplo, a Peta, al otro, pues le gusta mucho Héroes del Silencio, Rocío Dúrcal, todos estos estilos. Ah, pues tiene mucho que ver, claro, Héroes del Silencio y Rocío Dúrcal, sí. Entonces, no, pues esa mezcla hace que somos como mucha fusión, que le llaman ahora dentro de la tele. Bueno, mejor si os parece, vamos a escucharos un poco. Vamos a ver lo que os falta. Vamos a ver algo para entendernos mejor. En vez de tanta palabrería, pues vamos a... Es nuestro debut, ese que se ve ahí. Ese fue vuestro primer día. Yo soy el que está detrás del ventilador. Fue Benja a grabar el peor tema. No, no, es cierto. Bueno, no sé si versionáis alguna canción, pero sé que tenéis muchas canciones propias. ¿Qué mensaje es el que queréis mandar?
normalmente, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje fresco, no, mensaje crítico? Respecto a las letras, no, sí. No queremos mandar ningún mensaje. Las letras las hacemos pues hablando de experiencias propias, gente que conocemos. Casi todas hablan de alguien que conocemos, la verdad. Es la inspiración, es conocer a alguien que lo conoces, te parece peculiar algo que tiene y habla sobre ello, sobre situaciones. Como hacer una caricatura musical. Eso de hablar de chicas, de tu coche y tal, eso es aburrido. De Barbie, ¿sabes? No. Eso es lo que hace, pues, como grandes artistas como Ramoncín, pues no va mucho con nosotros. ¿Y esas personas en las que os inspiráis lo saben o no? No porque... Será secreto de su... Claro, secreto pero de su madre. Aparte es una inspiración primordial, claro. Y luego desde ahí hasta la historia es otra movida, claro. ¿Sabes? No tiene nada que ver realmente luego. Es como, ¿sabes? Si coges... tenemos una canción que habla de un acoso, de un tío a una tía, que la acosan detrás de ella, es una cosa como muy violenta, y la cantamos como en primera persona. Como que el que canta es el acosador, hablando de que te voy a pillar, no sé qué, tal. Le dais la vuelta. Pero siempre sin mala intención, simplemente... Y hay veces que hay gente que te oye cantar eso y se lo toma mal. Pero bueno, que a nosotros a estas alturas ya nos da igual. Ya veo, ya. Bueno, a todo esto decíamos, después de Princesas tocará Fosco, que ellos dominan el estilo Scream O. ¿Escrimo? Sí, escrimo. Bueno, pues eso sí que nos lo tenéis que explicar, porque no, ahí nos perdemos la mayoría. Es que claro, ¿qué es el escrimo? Hablábamos antes con Benja por la mañana, nos comentaba, solo cuatro estilos, pop, rock, tal y cual. Digo, bueno, a ver, sí, hay una base, digamos, hacemos así una línea y para este lado pop, rock y tal, pero luego para el otro, dentro de cada estilo hay mil movidas, ¿no? Muchísimos, ¿no? Entonces, bueno... Partiendo del estilo personal de cada uno, claro. Para alguien que no entienda, podríamos decir que todos tocamos rock, ¿no? Claro, se podría decir, todos tocamos rock. Pero luego, la gente que conoce un poco el estilo, pues diferencia, ¿no? El screamo en este caso sería, digamos, una especie de post-rock, y lo que le caracteriza es que se grita, en vez de cantar, se grita melódicamente un poco, como expresando cierta rabia o alegría. A mí me gusta decir que es como un día que te levantas por la mañana un domingo y dices, voy a subir la montaña más alta de mi pueblo. Y subes corriendo y, oh, y llegas arriba y te pones ¡guau! Y gritas de liberación, ¿sabes? Pues por ahí va la cosa. Bueno, pues si os parece, vamos a enseñar al espectador. Sí, donde pues Fosco, vamos ahí con Fosco. Pues efectivamente. Sí. Bueno. Cantar yo, este tipo de cantantes, yo siempre me pregunto que cómo conseguirá hacer el concierto entero forzando tanto la voz. Pero bueno, hay que dominarlo y claro. Se hace. ¿Sabes, Luis? Se llama saber cantar. No, bueno, pero aunque hay sepas que dejar cantar, el mensaje, estás... tu compañero, sí, porque sí. Luis es el cantante del grupo. Yo soy cantante y no sé cantar. Se queda fónico. Sí, pero yo me suelo quedar afónico antes del concierto. Sí. La noche antes. Siempre coincide que nunca sale, pero el día antes siempre día sale, antes siempre pasa salgo. Algo. Y entonces, pues tengo que pegar voces, porque como hay esa música tan alta en los locales, tienes que hablar alto. Y yo me quedo afónica. Oye, ahora que ya sabemos lo que es el escrimo, vamos a abrir el melón, el eterno debate. ¿Músico se nace o se hace? Es decir, ¿músico es el que tiene estudios o yo también? Bueno, yo tengo estudios precisamente, pero el que no los tenga también puede ser músico. ¿Pero tienes estudios o tienes titulación? Porque no es lo mismo haberlo estudiado que haberte graduado. Tengo titulación, amigo. Claro. Pues bueno. Ahí lo dejo. Músico, bueno. Yo creo que músico es cualquiera que haga música con una alpargata, si quieres. Creo yo, vamos. Yo creo que es un debate. Sí, siempre te dirán, hay que estar, sí. A ver, que haber estudiado o tal. Bueno, sí. Mira, por un lado yo diría, puede ser músico el que tiene estudios de música, el que es cursado, y el que no. Pero dentro del que no, hay el que sabe tocar y el que no sabe tocar. Yo creo que soy de los que no sabe tocar y no tiene estudios, realmente. Pero doy el pego, ¿sabes? Porque yo siempre digo que con actitud, tú se te pones allí, haces ese... Y la gente que no sabe, porque la gente no entiende nunca, sí. La gente no sabe nada de música. Entonces te ven ahí, dicen, es la hostia, cómo toca, ¿sabes? Es que la actitud es muy importante en este negocio del rock and roll. O sea, tú puedes ser muy bueno y estar ahí con la guitarra y estar allí tocando, pero no impresiona tanto como el típico que el pelo no, claro, se tira por el llegar. Suelo, se tira encima a la gente, eso te divierte más. Si yo, por ejemplo, prefiero un concierto a divertirme que a ver lo bien que toca
una persona. De hecho, Luis, tú participas mucho con el público. Y Pepe, es que tú eres autodidacta porque tocas en 4 grupos, me parece, si no son más. Sí. O sea, vives rodeado de música, a pesar de que digas de que eres un músico de los que no sabe y de los malos y de todo. Y además, en Princesas es donde empezaste a tocar por primera vez la batería, así, de la nada. Es decir, sí, que tienes un oído bueno. Uno bueno, sí, el otro un poco malo. Sí, bueno. Te vendes muy bien, Pepe. Peta y Luis tenían ahí un proyecto y tal, sí, y estaban buscando. No acabamos de encontrar la batería correcta. No acababa de aparecer la sí, chica adecuada, digamos. Claro. Y mira que probamos a muchas chicas, la verdad. ¿Por qué la no batería vienes a probar y tal? Entonces fui el primer día y fliparon. Porque nunca habían visto un batería tan bueno en la vida, ni... Y de hecho ahora ya somos la envidia de todo el mundillo musical en Ponferrada por Pepe a la batería. Claro, sí, sí. Bueno, chicos, o princesas, mejor dicho, se nos princesas, agota el tiempo. Sí. Hay que recordar que las entradas se cogen en el momento, no son entradas propiamente, sino que es taquilla inversa, es decir, que cada uno... Claro, bueno, sí, estamos hablando de Underground, Do Yourself, entonces están todos invitados a las 8:30 en el Espacio Cultural La Nave, a ver a Princesas y a Fuesco. Tú vas para allí, hay un bote en la entrada que es una olla perola de estas grandes de metal. Entonces tú puedes echar allí un donativo que va destinado a... Y como es entrada inversa, cuando llegas a la puerta te das la vuelta y entras caminando marcha atrás. Hacia atrás. Claro. Y dices gracias, hasta luego, pero entras. Ay, música y sentido del humor, eso sí, es. Sí, claro, música para todos los sentidos esta noche en La Nave Espacio Cultural. Y hablando de sentidos, os vamos a dar ahora un consejo sobre salud visual de parte de Tu Visión Ópticas. La miopía es mejor que se trate en edades tempranas. Por esto, las lentes MyoSmart han sido específicamente diseñadas para niños como Michael. Con su exclusiva tecnología DIMS, las lentes MyoSmart corrigen su miopía a la vez que ralentizan su progresión. Así él puede seguir adelante en su objetivo de romper el récord de altura del barrio otra vez. Pregunta a tu profesional de la visión para saber más. Y vamos ahora con ideas para gastar los 3.000 euros que nos pueden tocar de la mano del Centro Mola el día del Black Friday. Eso sí, habrá que gastarlos en 2 horas. El mejor Black Friday de España se vive en El Bierzo con el Centro Mola. El Black Friday, la moda americana que ha llegado hasta aquí, hasta las calles del Bierzo. Es por eso que un día más nos encontramos aquí, en el centro de Ponferrada, junto al Centro Mola, para visitar sus tiendas más destacadas. ¿Cuáles son los descuentos que nos tienen preparados? Atención amantes del estilo, en Alfería Luma estamos encantados con nuestra nueva colección de iluminación y decoración. Hemos traído lámparas deslumbrantes que transforman cualquier rincón y accesorios únicos que aportan un toque personal a tu hogar. Déjate inspirar por diseños originales que reflejen tu personalidad. No te lo pierdas, visítanos. La magia de la decoración te espera en Alfer y Aluma. Ilumina tu vida y diviértete mientras lo haces.
Bienvenidos a Carmen Quesada. Os ofrecemos nuestros productos desde talla 0 a 16 años. Estamos en liquidación. Hemos cumplido 25 años y nos jubilamos. Tenemos una gran liquidación en outlet de comunión y tenemos para los pequeñitos, para los recién nacidos, toda la gama de Pangasa de nueva colección que hemos cogido este año como único y exclusivo. Y después todo el resto de la tienda tenemos más del 60% de descuento. Podéis venir, visitarnos y comprobar los descuentos tan increíbles y coger las buenas calidades que nos ha caracterizado durante estos 25 años que hemos estado con nuestras puertas abiertas. Hola a todos desde la Botica de los Perfumes. Este año, el Black Friday viene más fuerte que nunca y hemos preparado algo espectacular para todos vosotros en nuestras tiendas. Como sabéis, amamos los perfumes y aún más a nuestros clientes. Esta vez queremos sorprenderos con un descuento espectacular en todas nuestras fragancias. No vamos a dar más detalles aún, pero asegúrate de pasar a vernos. Te esperamos en nuestros puntos de venta habituales. Os queremos presentar el calendario que tenemos de Adviento, ¿vale? Viene súper completo, como podéis ver. Hola a todos, soy Cecilia, audióloga en MG Instituto Audiológico, un centro auditivo dedicado único y exclusivamente al tratamiento de la audición, tanto a la valoración como a la adaptación y seguimiento. Todos los servicios que ofrecemos son exclusivos en valoración completa y exhaustiva, desde hacer un tapón de baño hasta pruebas completas para, como digo, la valoración de la audición. Y invitamos a todo el mundo, tanto desde niños a pasando por mediana edad hasta una edad muy avanzada a revisarse la audición con un poco de prevención y si no, pues a poner solución a cualquier tipo de problema que pueda haber. Os esperamos en General Gómez Núñez, número 16 bajo y siempre a vuestra disposición. Bueno, pues bienvenidos a la clínica O2 FISAT. Somos una clínica multiservicio, multidisciplinar. Trabajamos en áreas deportivas, en áreas de la salud. Y bueno, podéis venir a conoceros cuando queráis. Seréis bienvenidos todos. Y bueno, pues vamos a pasar a conocer un poquito nuestras instalaciones y algunos de los servicios de los que disponemos y podemos ofreceros. En esta sala es el Box 1, que tratamos medicina estética y microblading igual que en los fisios. Seguimos en esta sala, en el Box 2, trabajamos fisioterapia principalmente, pero también puede estar cualquier otra persona, otro servicio. En el Box 3 tenemos trabajo de podología, que es otra área que tenemos. En esta es de estética y también de fisioterapia, otro box que disponemos. Esta sala que tenemos aquí le llamamos una sala multidisciplinar que utilizamos para las clases de yoga, entrenamiento funcional, woman e incluso para adaptación de lesiones posible. Aquí esta es la sala de nutrición y también es de fisioterapia, que también lo utilizan mis compañeros. En esta sala la utilizamos, es de depilación láser y también de fisio. Esta es la sala que tenemos de entrenamiento personal, donde ahora mismo están realizando un entrenamiento personal. Y esta es una de las salas que quiero que enfoques por aquí, que están haciendo pilates mismamente ahora. Gráficas Ponferrada, servicios integrales de impresión para que tus clientes te vean. Más de 20 años a tu servicio. Imprenta digital y offset, serigrafía gráfica y textil, reclamo publicitario, rotulación, grabado láser. Puedes visitarnos en Avenida de la Martina número 4, escribirnos al mail info@grupoags.es
o llamarnos al 987 40 93 48. Bienvenidos al detalle, donde los sueños se hacen realidad. Ya sabéis, si tenéis un evento especial, si tenéis algo importante que celebrar, aquí está vuestra casa. Os ayudaremos en todo lo que sea necesario. Podemos sorprender a quien menos te esperas. También no olvides nuestra sección de regalos personalizados para cumpleaños, para aniversarios, para cualquier ocasión que se os pueda imaginar. Y por supuesto, muy importante, no os olvidéis de venir a visitarnos en Navidad. Estamos ultimando todos los detalles. Y ya sabéis, si puedes soñarlo, podemos hacerlo. Nos presentamos, somos un estudio de fotografía, principalmente enfocados a la fotografía infantil. Somos un equipo de 3 personas y os invitamos a pasar y conocer nuestras instalaciones. Hola chicas, os invitamos a descubrir nuestra colección otoño-invierno. Comenzamos con el Black Friday, descuentos de hasta el 20%. Este Black Friday disfruta el Centro Mola. Te esperamos en la favorita. Soy Carmen de la Barbería de Prada, bienvenidos. Pues nada, aquí estamos en esta humilde barbería de barrio, que es una mezcla de estilo clásico con modernidad. Y este es el mes del bigote, este es el mes de Movember y estamos en, es el mes del cáncer de próstata, de testículos y salud mental. Y estamos en plena campaña en la que tenemos unas chapitas. Cuesta 2 euros, de los cuales tú donas 1. Cuidarse también es cosa de hombres. Muestra tu lado más solidario y déjate un buen bigotazo.
Te esperamos en Río Selmo número 2. Hola, soy Susana de Bosco. Os invito a estos días especiales de rebajas, bueno, de promociones. En Bosco ya hemos empezado, ya tenemos un 20% en la cosmética y a partir de estos días vais a ver viendo en tienda muchas más cosas. El viernes será pues el día máximo y habrá grandes sorpresas. Bueno, como ya casi sabéis todos, la tienda es una tienda de perfumería, perfumes exclusivos, complementos, cosmética y un montón de complementos especiales y muy bien escogidos. Os esperamos en la calle Gómez Núñez número 10, en Bosco. Hasta aquí nuestro recorrido por hoy. No se olviden de visitar las tiendas del Centro Mola, donde además tendréis recompensa, porque podréis ganar una rifa de 3.000 euros y también contar con la presencia de nuestro queridísimo David Bustamante el próximo 30 de noviembre. Aquí os esperamos, en el Centro Mola. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Vamos ahora a reencontrarnos con la historia minera del Bierzo, en este caso las minas de wolframio del poblado de La Piela, una actividad que en su día trajo mucha riqueza a la comarca y que poco tiempo después cayó en desuso y para muchos en el olvido, hasta hoy. El wolfram escribió un capítulo intenso en la historia de Corullón. De las entrañas de la Peña del Seo se extrajo el metal más codiciado durante la Segunda Guerra Mundial y se desató la fiebre del oro negro. De las profundidades de este imponente macizo rocoso resuenan aún historias reales con nombre y apellido. Es que los lavaderos desde arriba no se veían. Los lavaderos que se ven ahora sí, pero estaban en pleno barranco, en el Caborco, que era un riachuelo, que es el río que pasa después por los mazos de Melezna. Y eso no se veía, había que entrar allí casi para verlo. Que esos son los primeros lavaderos que se hicieron. Pero la mina, lo que fue el poblado y todo eso, se hizo después. Yo en esa época ya no vivía ahí. Entre 1940 y 1958, en Corullón se desarrolló una gran actividad minera. La primera fue una etapa caótica, en la que el wolframio, cuya dureza solo es superada por el diamante, se vendía a los alemanes para blindar el armamento militar. Y los espías de ambos bandos viajaron hasta aquí. La tonelada de wolfram de la Peña del Seo llegó a costar 200.000 pesetas en el año 43, que sería hoy más de 1,5 millones de euros. La segunda etapa estuvo marcada por la Guerra de Corea y el abastecimiento a los americanos, con una explotación más organizada y la construcción del poblado de La Piela. Un poblado con 41 viviendas que fue habitado en 1953 por decenas de familias y con unas instalaciones que disponen de cantina, economato, escuela y todo tipo de comodidades para la época, como luz, ya que se construyó una línea eléctrica desde la central hidráulica del Pelgo para disponer de energía en la explotación. Hoy los ajados muros del poblado de La Piela susurran recuerdos y vivencias. Sus ruinas desprenden un encanto misterioso envuelto en la belleza del paisaje. Encierran en sus piedras una historia minera, humana, bélica y económica, que ahora resurge de sus cenizas. El punto de partida del proyecto fue un estudio minucioso de cómo había sido ese poblado. Para ello, visitamos la ruina existente, en la que todavía en algunos de los pabellones se podía adivinar cómo eran los espacios, pero también hicimos un gran trabajo más documental, recopilando fotografías antiguas de los vecinos,
hablando con gente que conocía, personas que habían vivido allí o que incluso ellos habían pasado alguna temporada allí. Con todo eso lo que buscábamos era intentar recopilar la información que nos faltaba. El proyecto tiene dos actuaciones complementarias. Por un lado, una actuación en todo el conjunto, en la que buscamos consolidar la ruina y evitar que continúe el deterioro. Y por otro lado, una actuación concreta rehabilitando uno de los pabellones para convertirlo en el nuevo centro de visitantes del poblado minero de La Pila. La rehabilitación de ese pabellón buscamos que no destaque muchísimo respecto al resto. Digamos que el conjunto es muy homogéneo y no queremos perder esa homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues mantenemos los muros de piedra desnudos, no los revocamos, hacemos ventanas con carpinterías de hoja oculta para que parezca que casi no hay ventanas. Buscamos como camuflarnos para que ese pabellón no destaque en exceso respecto al resto. Y por otro lado, teníamos que reconstruir la cubierta que habíamos perdido, no teníamos tejado. Quisimos reinventar esa cubierta hacia una cubierta de madera de hoy en día. Y para eso elegimos la madera contralaminada. Y eso, sumado al acabado final de espejo, es el punto, digamos, contemporáneo del proyecto. Toda la ejecución, incluso los materiales, fueron de kilómetro cero. La obra la llevó una empresa local, una empresa de la propia zona. El panel de espejo, también algo pues llamativo, una empresa situada a escasos kilómetros. De hecho, desde la fábrica, desde la ventana, ellos ven la peña del SEO. Lo que fue la ejecución de la obra tuvo sus retos, sobre todo por encontrarnos en un lugar tan alejado de cualquier población. Precisamente por estas dificultades logísticas, optamos por una construcción muy en seco. Todas las estructuras son de madera y eran piezas que venían casi como mecanos que en obra solo teníamos que montar. Otro de los retos era que el edificio tenía que ser 100% autosuficiente. Estamos hablando de que el poblado está alejado de cualquier población cercana y, por tanto, de cualquier fuente de energía convencional. Para solucionar este tema, lo que hicimos fue plantear un pequeño parque fotovoltaico que va a abastecer de la energía eléctrica necesaria al futuro edificio y para la conexión de agua nos hemos tenido que abastecer de un pequeño manantial natural que nace de la propia montaña. El haber podido aportar nuestro pequeño granito de arena al renacer de este impresionante poblado y de la historia, no solo de Corullón, sino de toda la provincia, es tremendamente satisfactorio para todos. El poblado de La Piela ha significado mucho para nuestro municipio de Corullón y más aún para el pueblo de Calafrenas. En este poblado fue donde la gente se estuvo viviendo para trabajar en las minas del Wolfram, que en aquel periodo de la Guerra Mundial fue tan importante. Nosotros, cuando decidimos plantearnos la reconstrucción de este edificio, no era solo reconstruir la edificación en sí, sino reconstruir la memoria de la gente de aquellos tiempos, en los que tantos ratos buenos y malos pasó toda la población del municipio de Corullón aquí. Que el venir aquí mantenga ese recuerdo vivo y no que cayeran al abandono como estaba sucediendo. En este centro del poblado minero de La Piela, en un breve espacio de tiempo, tendremos recursos audiovisuales que a las personas que vengan a este centro de recepción de visitantes de la Montaña Negra van a sentir y conocer cómo era la vida en las minas y en este poblado de La Piela. Un importante patrimonio industrial en torno a este yacimiento de Wolfram, único en Europa, que por fin logra vencer al tiempo y el olvido. Renace la historia de la fiebre del oro negro en Corullón. No me canso de ver este reportaje, qué paisajes más bonitos, qué de historias dentro de una misma historia y qué proyecto de recuperación tan bueno. Y nos vamos ahora al centro de Ponferrada con el Centro Mola, porque cada vez queda menos tiempo para pensar en qué nos vamos a gastar esos 3.000 euros que nos pueden tocar en el sorteo del próximo 30 de noviembre. El mejor Black Friday de España se vive en El Bierzo con el Centro Mola. El centro mola y cada día más, ya lo saben, es por eso que hemos vuelto a visitar los comercios locales de nuestra ciudad para ver qué nos ofertan este Black Friday.
Autovergi de un Motor es comercio y apoya decididamente el proyecto de dinamización y puesta en valor del Centro Mola. Es por ello que participamos en su campaña del Black Friday y lo hacemos con una promoción inmejorable. Desde hoy y hasta el próximo 30 de noviembre, todo nuestro stock con 1.000 euros de descuento. Y además, si financias con nosotros, 24 meses de garantía total. El Centro Mola, el Comercio Mola y Autovergi de un Motor está con vosotros. Muy buenas, pues estamos aquí hoy en Jamonízate preparando nuestra campaña de Black Friday y cortando un platito de jamón para nuestros amigos de la 8 Bierzo. Y yo os quiero ofrecer una cosita: este Black Friday voy a tener super ofertas, sobre todo una que nos vamos a sacar, que va a ser el jamón entero. En este caso podéis elegir el tipo de jamón que queráis y Jamonízate os va a regalar el envasado vacío y el cortado a cuchillo, que va a ir en esta cajita, ¿vale? Aparte de eso, vamos a sacar una oferta en un jamón premium selección Jamonízate de 6 a 7 kilos y en estos días os pondré la oferta para todos, para que veáis que todos apostamos por el Black Friday y en este caso por el Centro Mola. Hola, soy Beatriz de Galaluc, de Ponferrada. Desde el Centro de Mola, desde la Asociación Centro Mola, os invitamos a todos los ponferradinos, a toda la comarca, al fiestón que vamos a hacer el día 30 de noviembre por la tarde. 3.000 eurazos que vamos a sortear. Una pasada, con limusina, como el año pasado, un fiestón. No os podéis imaginar la que se va a liar. Y después, el concierto de Bustamante, ya lo sabéis. Os agradecemos a todos vuestra participación. Y espero que lo paséis muy bien y el que gane, la que gane, el que gane el premio, pues que lo disfrute muchísimo y aquí estaremos y muchísimas gracias. Os invitamos a todos a esa gran fiesta que vamos a hacer el día 30 de noviembre.
Bienvenidos a Caprichos. Nos podéis encontrar en nuestra tienda de Plaza Julio Lazurtegui número 11 y os esperamos los días 29 y 30 con nuestras ofertas de Black Friday. Soy Adrián, de No es pecado Ponferrada. Llevamos 14 años aquí en la calle Río Selmo número 8, en el centro de Ponferrada, ayudando a los ponferradinos y a los bercianos a tener una vida sexual más saludable y más entretenida. En No es pecado podéis encontrar todo tipo de productos para mejorar vuestra calidad de vida sexual, aceites de masaje, lubricantes, juguetes, juegos de pareja, un montón de productos, sobre todo ahora ideales para vienen Navidades, un regalo original, picante, algo sorprendente para introducir nueva chispa a nuestra relación de pareja, y además hacemos reuniones Tupper Sex, que es una forma muy divertida de conocer este tipo de productos. Os juntáis un grupo de amigas, voy yo con la maletita, os enseño todo, explico todo y descubrís un mundo nuevo de posibilidades para hacer vuestra vida mucho más divertida y mucho más entretenida. Así que invitados estáis a venir a No es pecado, somos un sitio muy agradable, luminoso, donde se puede entrar tranquilamente, no me como a nadie, entonces es un sitio donde os invito a todos a venir. Vais a descubrir un mundo nuevo de sensaciones y vuestra vida va a ser mucho mejor, os lo aseguro. Invitados estáis a venir a No es pecado en la calle Río Selmo número 8, aquí en el centro de Ponferrada. También podéis visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en todos lados estamos. Nos vemos. Soy Jorge, gerente de Nelsa Seguros, empresa especializada en todo tipo de seguros. Nosotros, el Black Friday nuestro es todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos todo el año seguros en Reale a muy buenas coberturas y a muy buenos precios. Además, nuestro fuerte es el tratamiento de los siniestros. Tenemos un departamento especializado en el siniestro desde que la persona tiene un problema. Desde el minuto cero estamos a su lado acompañándole hasta que se termina todo. Cada hora de las Navidades y aprovechando el Black Friday, vamos a hacer, entre toda la gente que venga a pedirnos un presupuesto de seguro, entrará en el sorteo de una cesta de Navidad que se entregará el día 22 de diciembre. Hola, buenas, mi nombre es Silvia, soy la fundadora de Estudio S, estamos aquí en Ave María número 13 y este es nuestro estudio donde impartimos las clases de pilates, de barre y de entrenamiento funcional. Además de nuestras actividades, también tenemos sesiones privadas y individualizadas de entrenamiento personal, entrenamiento en pareja, entrenamiento en grupo y el potencial o la actividad estrella de nuestro estudio es el entrenamiento de barre, que es una actividad en la que se fusiona con la barra del ballet las posturas de pilates, de yoga y de entrenamiento funcional. El estudio está enfocado para mejorar la salud a nivel integral, para mejorar nuestro bienestar dentro del movimiento, dentro de la actividad física y deportiva,
tenemos un amplio abanico de edades, desde los 18 hasta los 60 y mucho 70. Es un ejercicio, los diferentes ejercicios y actividades que tenemos son para todo el público, así que todos y todas sois bienvenidos. Y nada, tenemos la información en nuestra red social, que utilizamos un montón Instagram, pero también a través de nuestro número de contacto o podéis venir directamente a la calle Ave María número 13. El centro mola y cada día más. Hola, bienvenidas a Memphis, el centro de belleza y bienestar en Ponferrada. Mi nombre es Cristina y os animamos a que vengáis a conocer todos nuestros servicios. Bienvenidos a Charcos. Comentaros que este fin de mes tenemos el Black Friday, que tendremos descuentos en la tienda. Ahora mismo también los tenemos y trabajamos, ya sabéis, las secciones de pequeño, de bebé, de infantil y juvenil. Tenemos las tres tiendas, a Charcos La Paz, Charcos Los Almendros y Charcos Bembibre. Os esperamos en el Black Friday y también, por supuesto, todos los días de la semana. Recordaros que por cada compra tenéis una rifa, que se sortean 3.000 euros y se sortean el día 30 a las 6:30 de la tarde. Como siempre, queremos ofreceros un Black Friday especial, en el que no os deje indiferentes ni la calidad, ni el servicio, ni los descuentos. En Teatriz y Cherie tenemos la mejor selección de ropa, calzado y complementos para que en este Black Friday cumpláis las ilusiones vuestras y de todos vuestros seres queridos para las Navidades. Así que este Black Friday... ¡Os esperamos! Hasta aquí nuestro paseo por hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se olviden de que el próximo 30 de noviembre van a poder disfrutar del sorteo de 3.000 euros y también de la presencia de David Bustamante aquí, en el Centro Mola y cada día más. El mejor Black Friday de España se vive en el Bierzo con el Centro Mola. Y ya estamos preparados para esta sección que tanto nos gusta, palomitas dulces con propuestas cinematográficas que nos trae Iván Belenda, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, otro viernes más. Estoy deseosa de escucharte, a ver qué nos traes pues, hoy. Pues hoy traigo dos pelis muy diferentes entre sí, normalmente es lo que solemos hacer, ¿no? Pero son muy, muy diferentes, ¿no? La primera es Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos, que este año estuvo en boca de mucha gente, porque al final estrenó Pobres Criaturas en enero, estuvo en los Oscar y demás... Y luego, pues eso, en abril o mayo, por ahí, estrenó esta Kinds of Kindness. 6 meses de diferencia, ¿no? Sí, más o menos. Sí, de una a otra, que es una película muy particular, muy una vuelta a los orígenes, a los orígenes suyos, ¿no? Películas como Alps, Canino o Langosta se parecen más
A Kind of Kindness, que pues Pobres Criaturas o La Favorita, que eran películas más de corte comercial, aunque tenían también sus cosas extrañas, ¿no?, propias de su cine. Si eso, ponemos el tráiler y comentamos alguna cosilla más. Vamos ahí. Ahora sí. Es el momento de la verdad. Qué maravilla, ¿no? Pues mucho plano, mucho ritmo, pero tampoco nos hemos enterado de mucho. No, la verdad es que de esta peli sacaron este tráiler, luego sacaron otro un poquito más largo, pero no se sabía tampoco exactamente de qué iba hasta que, bueno, lees un poco la sinopsis y te enteras, ¿no? Al final es una película de episodios, ¿no? Son tres historias. Que es muy curioso porque las tres historias están interpretadas por los mismos actores y las mismas actrices, pero en diferentes personajes. Solo hay un personaje secundario que hace como el nexo entre historias. Y claro, cuando hablo de que es una vuelta a los orígenes de Yorgos Lanthimos, lo digo porque es un director que siempre ha trabajado como el lado más turbio y perturbador del ser humano, lo cual hace que sus películas sean poco agradables muchas veces, ¿no? Porque al final... son personajes con los que pues generalmente no puedes empatizar, no te puedes ver reflejado en ellos, ¿no? Y esta película se estrenó en junio. Es en junio, sí, sí. ¿Qué sí. crítica tuvo? Porque es lo que tuvo, dices tú, ¿eh? ¿Puede gustar tuvo, mucho no, o y nada? De, y de hecho, a medias, ¿eh? Es decir, no hay mucha gente que no entró en... ha sido divisiva como ha sido gran parte del cine de Lanthimos. Hay mucha gente, como yo, que entró mucho en la propuesta... y luego hay gente como, por ejemplo, fui con un par de amigos a verla al cine y demás, y a uno le gustó mucho como a mí y el otro no acabó de pillarle el punto, ¿no? Además de que es una película súper larga, son 2 horas 45. Madre mía. Cada historia son como 55, me parece, en tres capítulos. De hecho, se comentaba que en algún punto de la producción pensaron en sacar una serie de tres capítulos, ¿no? Porque son historias de 50-55 minutos. Pero me parece súper interesante cómo plantea y cómo aborda los temas que aborda, porque al final habla sobre la parte del ser humano que es sumisa, ¿no? Todas las tres historias hablan sobre la sumisión, evidentemente no de una manera muy agradable, de ahí que pues exista un poco una barrera para mucha gente, ¿no? De, uff, esto qué desagradable es, no quiero seguir viéndolo. ¿Cuáles son esas tres historias así resumidas? Claro, así resumidas. Pues la primera es de un hombre que hace todo lo posible para contentar a su jefe, como que su jefe lo trata como si fuese un perro, y él pues se mentaliza de que es básicamente pues eso, su perro, y hace todo lo que quiere. Y cumple órdenes. Y cumple órdenes, sí, de manera muy enfermiza. Luego la segunda historia es de una mujer que de repente desapareció en un accidente en el mar y de repente vuelve, y entonces el marido nota como si hubiese cambiado. Entonces, la sumisión de esa historia va por parte de ella, porque tenemos como los dos puntos de vista, y ella, que en verdad no ha cambiado, intenta volver a conectar con su marido, que su marido, él piensa, está obsesionado, como piensa que es otra persona, que la han cambiado y demás. Y la tercera, básicamente, es la historia de una secta. Ahí vemos a dos personajes que tienen una misión y que están cumpliendo órdenes, porque tienen esa creencia, ¿no?, de... Al final esta es una secta, creen en lo que hacen y siguen las órdenes de un líder, ¿no? Este fanatismo, ¿no?, también se refleja muy bien en esa historia. Lo que pasa es que hay que advertir, ¿no?, que es una película que si las anteriores del director no te han gustado, yeah. Ya no te digo las anteriores porque sé que hay mucha gente que La Favorita y Pobres Criaturas sí, y el resto de películas no, pero si eres de los que pues El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, Langosta, por ejemplo, no entraste en el juego, con esta incluso menos. Y yo tengo que decir que de las que tiene así un poco más extrañas es la que más he disfrutado. También es verdad que es una película que hay que pensar un poco en lo que has visto, es una película que da pie a volverla a ver,
porque sí, que no es para verla tampoco muy relajado, ¿no? No, hace pensar y... No, o sea, yo no me la pondría tampoco una tarde en la que estés estresado. Es una tarde así tranquila y dejarte llevar, porque es importante. Con tiempo. Sí. Bueno, y además una de las protagonistas, Emma Stone, que parece que a ella sí le gusta trabajar bajo las órdenes de este director griego, porque es su tercera colaboración. Es su tercera colaboración. Y de hecho, en Pobres Criaturas ganó su segunda estatuilla, su segundo Oscar. Que ya hablamos un poco de esa peli, que me parecía merecidísimo. En aquellos meses se hablaba si iba a ganar Emma Stone o Lily Gladstone, que era la protagonista de Los Asesinos de la Luna, pero vamos, el papel que hace Emma Stone en aquella película era algo para la historia. Es que era increíble. Pues yo he leído, no la he visto, pero he leído que esta película también apunta hacia los Oscars. No lo sé, por lo que decimos, esa ya, diversidad de opiniones. Sí, o sea... Esa rareza o esa narrativa. La rareza es una barrera, pero por ejemplo, hace 2 años ganó Toda la vez en todas partes, que es una película súper bizarra, que de hecho yo, no es que fuese mi película favorita de aquel año, pero sí que fue una película que yo agradecí que ganase cosas, porque la Academia de Cine siempre es muy conservadora respecto a las historias, siempre es todo muy historias clásicas y demás, no sé qué, no acaban de arriesgarse por propuestas más originales, ¿no? Y por ese lado, pues no sé qué opciones puede tener esta, ¿no? Igual alguna sí, no la veo yo tampoco para grandes premios, o sea, película, director y tal, no la veo ahora mismo. Pero yo que sé, interpretación o montaje, por ahí sí que puede sacar algo, pero bueno, eso ya veremos, ¿no? Bueno, vamos ahora con la segunda propuesta. Después de 24 años llega la secuela de Gladiator. La secuela, vuelve otra vez Ridley Scott. En verdad repiten únicamente Connie Nielsen, que hacía de Lucila en la primera, y Derek Jacobi, que hacía del senador Graco. Bueno, ponemos el tráiler y ya entramos en profundidad. Vamos a ver el tráiler. Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador. ¿Dónde naciste? No lo sé. No conocí padre ni madre. Tú serás mi instrumento. ¿Quién eres? ¿Has oído a la multitud? El mayor templo que ha levantado Roma. El Coliseo. Porque este es su credo. El poder. ¡Remad! General Acacio, aún hay victorias por venir. Roma tiene muchos súbditos. Los debe alimentar. ¡Que coman guerra! La arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres. Tienes algo dentro de ti. Lo vi enseguida. ¿Y qué es? Ira. Y tu don es la ira. ¡Se trata de sobrevivir! ¡Sobrevivir! No os separéis y cuando ataque todos al muro. ¿Qué cabeza puedo ofrecerte para satisfacer esa furia? Los ejércitos romanos. ¿Demasiado? Con el general me basta. Roma debe caer. Solo tengo que darle un empujón. Me quedará. Este anillo era de Máximo y ahora te lo doy a ti. ¿Qué es el sueño de Roma si el pueblo no es libre? Antes tenía un dueño, ahora tendré un imperio. No perderé otra generación de jóvenes por su vanidad. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza! ¡Así trata Roma a sus héroes! Tears on the mausoleum floor. Bloodstains the Colosseum doors. ¡Los dioses han hablado! ¡Ah!
Bueno, suelen decir que las segundas partes nunca fueron buenas, pero esta promete, ¿eh? Esta promete, prometía. ¿O no? A ver, ¿me gustó la película? Sí. Que tiene problemas evidentes también. O sea, yo por ejemplo, o sea, siendo una película que creo que es muy entretenida, son 2 horas y 20 de película, por lo tanto ya es algo, ¿no? Yo tengo un problema con el guión, porque, a ver, aparte de que sea un calco de la primera, tiene algo que de autosabotaje, y me explico. Parece ser, o sea, yo mientras estaba viendo la película, había partes como que estaba pensando, ¿cómo me está gustando esto? ¿No? ¿Cómo, qué bien planteada esta secuencia, ¿no? El planteamiento nudo y desenlace? El problema está cuando empiezo a intentar encajar, o sea, intento encajar en mi cabeza todas las piezas que rodean a la película, al global de la película, ¿no? Que todo esté cohesionado. Ahí es donde veo que yo creo que falla la película. Es decir, que funciona a nivel individual, escenas concretas. Hay una subtrama que está protagonizada por el personaje de Denzel Washington, que es lo mejor de la película, que está muy bien en ese sentido, pero luego es como que cuando quiere, por ejemplo, esa subtrama, desarrollarla con el resto de tramas, ahí hay algo que falla. Hay algo que falla y es una pena, ¿eh? Porque la película yo creo que, estando bien, repito, que creo que merece la pena ir a verla al cine, porque al final es un espectáculo. Esta es la opinión de un crítico que entiende mucho sobre cine. Soy una persona todo que en detalle, sí. Claro, que como me he visto tantas cosas, ¿no? Estoy loco ahí un poco, pues veo cosillas así en ese sentido. Y luego sí que casi el mayor pecado no es ese, sino que el clímax final se resuelve de manera muy rápida y como que pierde un poco de épica. La primera tenía esa épica, tenía esa emoción y demás. A esta es lo que le falta también en ese sentido. Ridley Scott cumple, porque a mí creo que es un director irregular, empezó muy fuerte, ya sabemos, con Alien, Los Duelistas, Blade Runner. Pero creo que es un director que te da una de cal y otra de arena. Sí que creo que es una persona muy profesional, es decir, que él, su trabajo lo hace bien, pero siempre necesita de un guión un poco a la altura, que creo que es lo que le falta también un poco en comparación con la otra, ¿no? Tú lo has dicho, en comparación, es el problema de cuando una película deja el listón tan alto, claro, ¿no? Y además con esa actuación épica de Russell Crowe, que en esta ocasión... Por cierto, el propio Ridley Scott contó en una entrevista que Russell Crowe le había suplicado, le había implorado que por favor quería salir en esta segunda parte y que, bueno, que no hubo manera. No, pero que lo entendió. Sí, no, bueno, supieron también encajarlo bien. Podría haber sido un poco fanservice que de repente pues apareciese en una secuencia onírica, por ejemplo, uh-huh, ponte, porque tanto la primera como la segunda tienen secuencias así, ¿no? Pero no pudo ser, no pudo llegar a concretarse. Paul Mescal no está mal, creo que sí que le falta igual un poco de carisma, pero creo que cumple con su papel principal, y luego el reparto está, en general, está bien. Es decir, he hablado un poco de lo que no me convence, pero el reparto, por ejemplo, sí, y el ritmo pues funciona, ¿no? Entonces, bueno, para ir a disfrutar también sin muchas expectativas, porque es verdad que la película, tú ves, a nivel de crítica ha funcionado mucho, muy bien. El público es el que está un poco como rascándose un poco la cabeza cuando sale, como no acabo de estar yo muy convencido, pero bueno, es digna. Bueno, hay que decir, que no lo hemos dicho, que en este caso se cuenta la historia de Lucius, que es el protagonista es Lucius, sí, ¿no? Sí. El hijo de Lucilla, ¿no? Ese es el chavalín este que salía en la primera. Niño, y demás. Ese tan mono, es, ¿verdad? Tan gracioso, rubito. Eso es, que era como el heredero, en verdad, del trono de Roma, que luego en esta película descubrimos por qué no lo es. Pero bueno, vamos, entretenimiento digno. No pensemos en ir a verla, por mucho que esté Ridley Scott y demás, que va a estar a la altura de la primera, porque pasa mucho, ¿no?, el tema de las expectativas. De hecho, estuve viendo yo que esta película estaba entre las más esperadas de este año, teniendo propuestas, claro, pienso yo un poco para mis gustos, yo esperaba igual más de 10 películas antes que esta, ¿no? Pero
Dentro de lo que he ido estado viendo, es una película que ha sido muy esperada. Cuando fuimos al cine a verla la semana pasada había bastante gente. Creo que por el pozo que dejó precisamente Gladiator, claro, hace 24 años, que por cierto podían haber esperado un año más ya, ¿no? Y hacer las bodas de plata. Sí, pues también, es verdad. Lo que pasa es que Ridley Scott pues se puso ahí cabezón y a sacar, porque ya... Debía llevar años, ¿eh? Intentando... De hecho, a ver, es una historia que da para un rato hablarla, ¿eh? Sobre el tema de Gladiator 2, porque ya se había empezado a pensar en la idea en los 2000, poco después de la primera. De hecho, Nick Cave, el cantante, escribió un guión de Gladiator 2 que era una locura, porque como que hacía que resucitase el personaje de Russell Crowe y se enfrentaba a Jesucristo. Era una movida muy loca. O sea, ya entramos en terreno fantástico, que estas películas, pues a ver, tienen sus inexactitudes históricas hechas a propósito, pero no llegan a plantear tampoco cosas muy, muy raras como resurrecciones y demás. Sí que de repente pues hay una escena en el Coliseo con agua en el que hay tiburones, que no sé, que la presencia de tiburones, porque las naumaquias, que era como se llamaban así a las luchas en los Coliseos, estas batallas navales, existían. Lo de los tiburones es una flipada, porque no tiene ningún sentido narrativo tampoco dentro de, o sea, no tienen ninguna función que aporte a la escena, únicamente tiburones, porque vamos a molar un poco, pero vamos que... Tiburones, rinocerontes hemos visto también, sí, ¿no? Sí, bueno, eso es más comprensible, pero bueno. Sí, pero los tiburones, a ver cómo los metemos, ¿no? En el coliseo. Sí, no, si te pones a pensar un poco en cómo fue la logística, no llegas a concretarte nada. No. Bueno, yo sé de uno, por lo menos en mi casa, que me está, venga, que decir, hay que ir a ver Gladiator 2, yo quiero ir, tenemos que ir, ya iremos. Bueno, pues eso, que en cines ahora y aguantará. ¿Tú con cuál te quedas de las dos propuestas de hoy? Yo creo que ya lo sé. Yo con la primera, vamos, por bastante. También es eso, es una película en la que entré muchísimo y no tiene tantas, yo creo, deficiencias a nivel... de guión como esta, pero que la gente no se desanime, por favor, que la vaya a ver, pero, y que opine, Nos la estás gente dejando ya, fíjate que vamos a ir y nos va a gustar más todavía, porque como no nos la estás vendiendo tan bien, sí, hay que reducir un poco el hype, que sea... Creamos unas expectativas que, claro, luego no se cumplen, claro, pues mira, casi mejor ir así. Sí, sí, y que luego yo hablo de mi opinión, como yo digo, la opinión que más importa es la de uno mismo. Por supuesto. Entonces... Que para gustos, eso, ¿verdad? Es. Pues sí. Bueno, Iván, pues muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene aquí, no me falles, ¿eh? No. A ver si viene Dani también. A ver, ya tengo ganas de conocerle personalmente. Pues se lo voy a decir. Muchas gracias. Y a seguir comiendo palomitas y muy dulces, porque la vida dulce es mejor. Pues tienes toda la razón. Pues con toda la razón. Vamos ahora también el dulce hasta un punto, ¿eh? Porque tampoco, no sé si es muy bueno para la salud. Un poquito sí, pero en su justa medida. Y con consejos de salud nos vamos ahora de la mano del Hospital de la Reina. Como centro vinculado a la red pública, el Hospital de la Reina se ha convertido en un referente en la comarca, trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de sus pacientes, con un firme compromiso hacia la comunidad, ofreciendo la más amplia gama de especialidades médicas, garantizando diagnósticos precisos y tratamientos eficientes. La tecnología avanzada se combina con un enfoque humano, asegurando que cada paciente se sienta respaldado y cuidado en cada paso de su recuperación. Desde consultas de rutina hasta tratamientos especializados, el hospital atiende las necesidades de salud con meticulosidad y rigor. Cada paciente es recibido con atención personalizada y un plan de tratamiento diseñado específicamente para promover su bienestar integral. Su espíritu de mejora continua es una máxima que garantiza el mejor bienestar de sus usuarios. Y es que el Hospital de la Reina es mucho más que un hospital. Y de las historias en la gran pantalla nos vamos a las historias en papel. Y con nosotros está, como cada viernes, nuestro poeta particular, nuestro colaborador más irreverente, lindo, amable, Borja Carballo. Y Super Olaya. Parece que un combate de boxeo. No, combate de boxeo. Pues muy bien, muy bien, señorina. Me he dado cuenta de que todo... Puedes seguir. No pasa nada, Borja, todo en orden. Que todo en italiano suena mejor. Muy bien, señoría. Bella ragazza,
bella señorita. Bella ragazza. Bueno, igual para los italianos suena mejor. Suena, es una puta mierda, pero francés e italiano son mis idiomas favoritos. No entiendo nada, pero me encanta. Oye, el francés es una cosa que me hablan en francés y me vuelvo loco. Te vuelves loco, ya. Te digan lo que te digan, ¿no? Bueno, a ver, depende. Bueno, pues vamos a centrarnos. ¿Qué poetas nos traes hoy? Sí, pues traigo dos poetas sudamericanos. Bueno, un centroamericano y un sudamericano. Vicente Huidobro es chileno, nació en Chile y murió en Cartagena en 1948, nació en 1893. Es considerado, junto con Pablo Neruda, Mistral y Pablo de Roca, los cuatro poetas... A ver, relaja, sí, que se te traba la lengua, sí, que se te lengua la traba. Relax. Junto con Pablo Neruda, Pablo de Roca y Gabriela Mistral, de los cuatro poetas más importantes del movimiento poético chileno. Oye, Neruda tuvo sus más y sus menos, sí, ¿no? Sí, efectivamente, se casi llegaron a las manos incluso. Una cosa muy curiosa, bueno, casi todos, no sé por qué, casi todos los poetas, sobre todo poetas y escritores, eran de izquierdas cuando no se sabía lo que era aquello, sobre todo la Unión Soviética, todas estas cosas que después se descubrieron. Partido Comunista y francmasón. O sea, era del Partido Comunista y francmasón, del movimiento creacionista, poeta, escritor, periodista y dramaturgo, ¿vale? Ya te digo, tuvo sus más y sus menos con Pablo Neruda. Y, bueno, viajó por París con una beca, tiene un museo, estuvo 3 años viviendo en París. Y por Europa en general, efectivamente, ¿no? Sí. Tiene un museo en su honor que se abrió en 1990 para preservar el legado del poeta. ¿Vale? Pues en centro de documentación y archivo que está abierto a investigadores y estudiantes. Casa, y después, en 2013, se inauguró la Casa Museo Vicente Huidobro. Es un poeta muy importante. Para hacer una comparación, tipo en la generación del 27, pues de los 3-4 más importantes, uh-huh. Alberti, Lorca y Miguel Hernández, pues ahí andaría de poetas chilenos. El poeta chileno más importante, y para mí el poeta más importante del siglo XX, escritor y poeta, es Pablo Neruda. O sea, para mí es una pasada. Yo me acuerdo con 17 años leer 20 poemas de amor y una canción desesperada y me encantaba cada letra. Decían de Pablo Neruda que todo lo que tocaba lo convertía en poesía, que era el rey Midas de la poesía. Y estoy de acuerdo. A ver, mujeriego. Hay que saber separar la parte del escritor con la parte de la persona. Suelen ser unos déspotas de puta madre, normalmente. Perdón. Pablo Picasso era muy déspota, por ejemplo. Los genios, como que se les va la pinza y piensan, era un déspota. Pues precisamente con Pablo Picasso sí tenía buena relación. Pues mala con Pablo Neruda, buena con Picasso, ¿no? Picasso, de hecho, tuvo una mujer que era artista y hizo uh-huh. todo lo posible Picasso para tapar su arte, que ahora está saliendo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero Picasso hablaban horrible de él. Picasso, mira, iba a un restaurante en Málaga, o en, no, en París, perdón, que estaba exiliado, y él pagaba con dibujos. Esos dibujos valen millones ahora. Acogió una servilleta hacia un toro y valen millones ahora. Picasso sabía... A todo lo pasado, ¿no? Parece que todo se revaloriza. Sí. A ver, el cubismo yo lo odio. Es una cosa aberrante para mí. Lo que pasa es que eran las nuevas... Picasso pintaba muy bien. Las cosas claras y el chocolate espeso. Que sí. Los primeros dibujos de Picasso eran geniales. ¿Qué pasa? Pasó al cubismo y a mí me parece una cosa horrible. El Guernica es una aberración. A ver, es una aberración. Es muy icónico del momento político y social. Pero como bueno, pintura... Bueno, el simbolismo que tiene un sí, simbolismo, a ver, obviamente, el mensaje que tiene... Son las nuevas tendencias que pasaron de ser... A partir de los años 20, el arte no tiene barreras. En mi casa, en casa de mis padres toda la vida, ha estado ahí... El Guernica. ...presidiendo el cuadro de Guernica. Que sí, que fue muy importante. Tú ves eso y lo reconoces cualquier parte. De hecho, donde yo trabajo, en el castillo, hay un facsímil de bocetos de Picasso. El Guernica, yo creo que de los 4 o 5 cuadros, junto con la Mona Lisa y alguno de Van Gogh, más icónicos del siglo XX de todos los tiempos, yo creo. Bueno, nos vamos por los cerros de Úbeda y se nos va el tiempo. Hay que decir también que la vida personal de este señor fue muy movidita, que tuvo 3 mujeres y que acabó alistándose en el ejército francés. Eso que no acabó como capitán, no lo sabes. Aquí no me venía, mira. Sí. Mira Lola, y murió por un derrame cerebral. Me gusta tu rollo, Laia. Sí. Oh, ¿qué pensabas tú? a consecuencia de las heridas de guerra. La vida de estos poetas es como muy... Lo que pasa es que vivirlo en primera persona no debe ser muy agradable, pero leído 20 años después. Es unas aventuras de la hostia. Como espectador, sí. Claro, una cosa es vivirlo en primera persona. Y después te mueres, pues claro. Oye, igual dejamos el segundo... Lo dejamos para el siguiente día, porque total, no, solo vamos a decir su nombre, no mucho más. Lo dejamos para el próximo día. Carlos Pellicer Cámara, nacido en Tabasco, Villahermosa, y muerto en Ciudad de México.
Político, museógrafo, poeta y escritor. Bueno, pues apuntado para el próximo día. Para la próxima lo dejamos. ¿Vale? O para sí, cuando quieras. Ahí estamos. Salúdate Luis, a ti mismo, si quieres. Luis, caja una cona. ¿Qué dices? Oye, por favor, no, escucha, un poco de orden, Borja. Es que hemos estado hablando en gallego y me ha quedado el acentiño. ¿A qué sí, Luis? Hemos estado hablando en galleguiño. No, nunca me... Cuando digo que contigo no hay guión que valga, mi madre me dice dos cosas. Hablas muy rápido, pero es que yo hablo así. Y dices muchos tacos. Es verdad que digo muchos tacos. Pues ¿sabes? Lo dije en gallego, entonces un poco más velado. A ver. De aquella forma. Se nos acaba el tiempo. Bien, se nos acaba el tiempo y menos mal, porque si no, no sé en qué va a derivar esto. Señores, nos vemos el lunes a la misma hora. Que paséis buen fin de semana. Tienes que acabar ya, dice el otro. Tienes que acabar ya. Bueno, bien.